A toda la comunidad que vinieron de Chao, Collao y Matao, un saludo de año nuevo y de la esperanza para el año que viene 2016 para todos, nuestro Dios y a nuestra madre caminando con ella, el cariño de Loreto y todos sus integrantes y la gente que viene acá a esperar todos los años, le desea lo mejor, que siempre sigamos todos, ojalá los años compartiendo la fe, el amor, la fraternidad y el compañerismo. Ahora vamos a compartir una pequeña rosca, un café y un poco de bebida para un poco saciar la fe y la sequedad del camino, que yo sé que igual es sacrificio de venir allá. Y después de un pie de cuenta, seguimos marchando hacia la iglesia, que hoy se va a hacer la misa del día 1 de enero. Así que felicidades para todos y un abrazo fuerte. Y que Dios nos bendiga siempre y nuestra madre nos siga acompañando en toda la vida. Cada año aquí en la Punta Diamante convergen de los diferentes sectores con las imágenes que traen en Nanda para posteriormente en procesión llegar a la iglesia y realizar esta Santa Misa, que es, por no decirlo, una de las pocas comunidades del Chiloé que está quedando esta tradición, la procesión de las vírgenes cada primer día del año. Oh, sí, como eres.
¡Ella vuelve para la otra! Bueno, este es el pie de cueca que se le va ofreciendo a la Virgen aquí en la Punta de Diamante, en el sector del Lago Potable, cada año, cada primero de enero, donde las diferentes comunidades van llegando a este lugar. Acoñado, Matar, Chao. Bueno, esta es una manera de poder manifestar el cariño que se siente y dar gracias también por este año que se ha ido, 2015, y por supuesto por este que se avecina, que ya estamos viviendo, el año 2016. Thank you.
haciéndote gestos de cariño a los, el cabildo de Loreto de la parroquia de Sao. Estamos muy agradecidos y quiera Dios y la Virgen Santísima que le dé a todos ellos una gran salud este nuevo año y a todos los que no han podido saludar y que tengan un feliz año nuevo. Y que Dios los bendiga a todos y muchas gracias. Será hasta el otro año si Dios así lo quiere. Bueno, de esta manera se ha dado por inicio esta procesión que va con destino hacia la parroquia Santa María del Loreto de Achao. Aquí en la Punta de Diamante, donde convergen el camino de agua potable al camino que va hacia Quinchao, cada año se reúnen las diferentes comunidades que llegan en procesión saliendo muy temprano cada uno de sus lugares de origen. Ahora nos vamos con destino a la iglesia de Santa María. Creemos y pensamos que esta es una de las pocas comunas, por no decir la única, que todavía se realiza esta procesión o marcha de las vírgenes cada primero de año. En este año 2016 ya, y podemos apreciar donde van cargando cada uno de las comunidades sus imágenes, haciendo los cantos tradicionales para la ocasión. Feliz año, pues. Igual usted. Bueno, para usted. Igual para usted. Thank you.
de las estaciones antes de llegar a la iglesia, como cada año, es aquí, en este lugar, donde se hace un descanso y las vírgenes se van a colocar en cada una de las mesitas que están asignadas. Santa María Loreto de Chao, donde por muchas horas han venido caminando en esta procesión de los diferentes lugares de acá de la comuna. Thank you.
sean todos muy bienvenidos. Un feliz año 2016 para todos los hermanos que nos acompañan y nos escuchan en este día. Año nuevo, vida nueva. Termina un año y comienza otro con la esperanza de que este sea mejor para todos. Así lo esperamos porque Dios pone en sus manos una nueva oportunidad de vivir. No la perdamos, pero sí pedir su ayuda para enfrentarlo con expectativas, esperanza, fuerza y paz. Acogemos a los hermanos que cada primero de enero comienza su caminata desde Matao junto a la imagen de Amparo, a los de Quinchao con la Virgen de Gracia, a los hermanos de Coñac con la Virgen del Carmen, y a su encuentro nuestra patrona, Santa María de Loreto, para que todos juntos celebremos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Dios eligió una madre para hacerse hombre y compartir nuestra historia. En esta Eucaristía se resalta la participación de la Virgen en la obra de la redención y reafirma la humanidad de Jesús. Una instancia para poner en las manos del Señor y de María Santísima todas las actividades de la parroquia y el quehacer de cada una de las familias en el año que comienza, y donde nos unimos en oración por la Jornada Mundial de la Paz para nuestro país y para todo el mundo. Con alegría y entusiasmo nos ponemos de pie para dar comienzo a la Eucaristía, que será presidida por el Padre Pedro Barría, y cantamos. Hasta tus plantas, Señor, llegamos, buscando asilo en tu corazón. Tu gracia toda hoy imploramos, que ya proteja nuestra nación. Y del Espíritu Santo. Amén. Queridas hermanas y hermanos, les deseo a todos ustedes un feliz año nuevo, que la gracia y la paz de Dios les acompañe a lo largo del año que hoy comenzamos, y que el Señor Jesús esté hoy y siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy comienza un año nuevo y sinceramente nos deseamos unos a otros todas las bendiciones de Dios. Buena salud, bienestar, armonía en la familia, felicidad. Este día celebramos también la fiesta de María, Madre de Dios. Nosotros lo concretamos, ¿no es cierto?, ustedes caminando desde sus comunidades, con seriedad, con insistencia, con deseos, con oraciones de paz profunda y duradera, en un mundo donde hoy día está acosado por la violencia, el desengaño, los conflictos, las luchas fratricidas. Ya que María nos dio a Jesucristo, sentimos una gran alegría porque Él es el Príncipe de la Paz.
que nuestro sentido de unidad, de justicia, de perdón, de aceptación mutua, cree la atmósfera propicia en la que la paz pueda crecer en nuestros corazones, en nuestros hogares y en el mundo entero. Busquemos en Dios y en los hermanos y hermanas la paz que procede del perdón y de la reconciliación para participar más profundamente en esta misa que nos une en todos con Cristo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Ten piedad de nosotros, Señor. Perdona nuestros pecados. Llénanos con tu espíritu de paz y llévanos a la vida eterna. Amén. En nuestras casas, en nuestras comunidades, con frecuencia hemos fallado en difundir la alegría y la paz. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Muchas veces apagamos y damos poco ánimo y apoyo a las personas que luchan sin violencia por la justicia y por la paz. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tantas veces que hemos fallado en decirnos unos a otros palabras de perdón y de paz. Perdónanos, Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Hace 6-7 días, ¿no es cierto?, celebramos la Navidad y los ángeles le avisan a los pastores que el Mesías ha nacido y sale una horda de ángeles aclamando a Dios con el himno de gloria. Nosotros nos cantamos, ¿no es cierto?, lo celebramos porque Dios está con nosotros, porque es uno de nuestra comunidad, porque está posible aquí, ¿no es cierto?, en nuestra vida, en nuestra familia. Por eso al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo le cantamos el himno de gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios. A nuestro Dios de la vida que escogió a María como madre de su Hijo. Dios nuestro, fiel y salvador, en María nuestra tierra dijo su sí a tu llamada, y allí irrumpieron sobre los hombres y mujeres bendiciones, perdón, nueva vida, verdadera paz en la persona de tu Hijo Jesucristo. Danos la fe confiada de María, su madre, para que siempre permanezcamos cercanos a Jesús, incluso en la oscuridad del sufrimiento, y para que sepamos llevar el mismo Jesús a los pobres, solitarios y afligidos de nuestro mundo. Bendícenos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento. Vamos a escuchar la palabra de Dios.
Dios siempre quiere bendecirnos, pero para que pueda hacerlo debe invocar su nombre. Escuchemos con atención esta lectura. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a Aarón y a sus hijos. Así bendecirán a los israelitas. Ustedes les dirán: que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia. Que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. Que ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas y los que bendeciré. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros, para que la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que todos los pueblos te den gracias. Que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. El Señor tenga piedad. San Pablo reafirma la humanidad de Jesús. Nació de una mujer y se ajustó a la ley. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios infundió en nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. Así ya no eres más esclavo, sino hijo, y por lo tanto heredero por la gracia de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio muestra a María y José cumpliendo las prescripciones legales de su pueblo. Nos ponemos de pie para proclamar el Santo Evangelio. Aleluya. Esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Evangelio, la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, escrito para nosotros según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los pastores fueron rápidamente a donde les había dicho el ángel del Señor y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les había oído decir sobre este niño y todos los que escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído conforme al anuncio que habían recibido. 8 días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. Tomen asiento un momentito. Vuelvo a reiterarle el saludo de feliz año a todos ustedes dentro de este contexto, ¿no es cierto? Siempre es bueno juntarnos como familia, como comunidad, todos los años, ¿cierto? Esta fiesta ha tenido una buena raíz en la cual, ¿cierto?, celebramos y partimos, por decirlo así, con bien pie para el año.
qué bueno que se realiza y que también implica un esfuerzo grande de ustedes, así que, ¿no es cierto?, nuestra admiración por eso, porque también esto no se celebra en ninguna parte, así que eso, ¿no es cierto?, es súper grande e importante y que también de una u otra manera nos invita a vivir el año de esta manera, como hermanos, como comunidad, ¿eh?, como personas que están, ¿no es cierto?, más que nunca junto a la Virgen María que nos muestra a Jesús. Así que eso, ¿no es cierto?, no perderlo y siempre profundizar. Así que siempre, ¿no es cierto?, para esta fiesta invitar a más gente, a compartir, a vivir. Ciertamente es lindo vivir el Año Nuevo en la casa, ¿no? Pero en la comunidad tiene un sentido distinto, ¿eh? Que nos sentimos hermanos, que podemos compartir más allá, ¿no es cierto?, de las meras expectativas de la casa. Por eso, eso era lo que sucedía en el pueblo de Israel, ¿sí? Y acabamos de oír lo que se llama la bendición aarónica, es decir, de Aarón, el hermano de Moisés. Y dice así como habíamos escuchado aquí en el libro de los números, ¿no? Dios les dice a Moisés, cuando bendigan, digan, ¿no es cierto?, el Señor brille tu rostro, su rostro sobre ti, que te ilumine, ¿eh?, que te dé la paz. Grande, ¿cómo no? Hermoso, ¿no?, cómo entender esto. ¿Saben? Incluso dicen los entendidos, los arqueólogos, ¿eh?, que han buscado, porque Israel lo saquearon dos veces. Y la segunda vez fue en el año 587, más o menos, antes de Cristo. Y cuando volvieron a reconstruir el templo, encontraron ciertos pedazos de tablilla, ¿sí?, con esta bendición. Es decir, los jóvenes, los adultos, andaban, ¿no es cierto?, con esta bendición de Dios. Y eso es súper bueno, ¿no es cierto? Bendición viene de decir bien, qué bueno que Dios nos ilumine, que casa bendiga nuestros objetos, ¿no es cierto?, el agua, tantas cosas. Pero no solamente se trata de un rito mágico, ¿eh?, que ahora no está bendito y ahora sí está bendito, ¿no?, sino que decir bien implica también nosotros ser una bendición para los demás. ¿Qué implica eso? Hablar bien del otro, buscar hasta dónde se pueden salvar las situaciones. Es decir, nosotros también nos invita a la lectura hacer bendición para el otro. Qué importante, ¿no es cierto?, es destacar esta experiencia, ¿no es cierto?, que Dios nos va a iluminar durante todo el año con esta bendición. Y que nosotros también ser bendición para los demás. Grande, ¿no es cierto?, importante. Ojalá siempre, ¿no es cierto?, tener que resuene en nuestro corazón este decir bien para los demás, aunque suframos, ¿eh? Sino que eso nos invita entonces, ¿no es cierto?, a ser más unidos, más fraternos, más solidarios. Por otro lado, la segunda lectura de la carta a los Gálatas que acabamos de oír, San Pablo hace como una síntesis, un resumen, ¿no es cierto?, de todo lo que había ya expresado en otras cartas. Es decir, dice, llegada la plenitud de los tiempos, dice, llegada la madurez de la historia, es donde, ¿no es cierto?, Dios envía a su propio Hijo. Ahora la bendición ya no es tanto, ¿no es cierto?, por su palabra, por los profetas, sino es por medio de su propio Hijo. Impresionante, ¿no es cierto? Su palabra ya no es, ¿no es cierto?, solamente por medio de los profetas. No es, ¿no es cierto?, por una señal, por un sueño, sino es por su propio Hijo, nacido de mujer. Dice, así como la pasada, ni siquiera dice el nombre de María Pablo. Pero nosotros sabemos, ¿no es cierto?, a ciencia cierta, que esta experiencia nunca más se olvida. ¿Y para qué lo hace? Para que nosotros, dice, sometido bajo la ley. Es decir, vive todas nuestras connotaciones. No, es que yo soy un tipo negro, feo, ¿no? Pero no importa, Dios también se asumió, ¿no es cierto?, esa condición para que nosotros nos levantáramos. No, es que yo estoy enfermo. Igual, Dios, ¿no es cierto?, se hizo hombre para asumir nuestro sufrimiento y liberarnos, compartir como hermanos para poder vivir su experiencia de Dios, su experiencia de amor, su experiencia de vida. Y en este aspecto entonces, ¿no es cierto?, es que Jesús no nació en cuna de oro, nació en un pesebre, ¿eh? Es decir, ni siquiera tenía un lugar donde estar. ¿Para qué? Para que José y María habite con nosotros. Y Jesús esté en nuestros corazones, en nuestra comunidad, en nuestra familia, ¿eh? Esta es la experiencia que Pablo quiere dar a conocer para que sepamos que somos hermanos y caminamos juntos. Impresionante lo que dice, ¿no es cierto? Decía, sí, pero es que este mundo está lleno de dificultades, nos pelan, nos tratan mal. No importa. Lo importante es que nosotros también, a pesar de eso, sepamos que Dios está al lado nuestro. Es uno con nosotros y que podemos salir con la fuerza salvadora de Dios, que, ¿no es cierto?, esta es el primero. Nunca nos olvidemos que la primera palabra de Dios es su amor y su bendición. Nunca el pecado.
Por eso es importante sabernos que podemos, ¿no es cierto?, vivir para, ¿no es cierto?, los demás. En este sentido, entonces, es que, como les digo, la buena noticia no va a los ricos. Así, simple y llanamente. La buena noticia va a los más pobres, porque los pastores en Israel eran los peores vistos. Eran vistos como bandidos, eran vistos como criminales, eran vistos ignorantes que no cumplían la ley, eran los peores. Sin embargo, ahí los pastores aparece el ángel y le dice: hoy ha nacido el Salvador, el Mesías. Es decir, primero, acordémonos que ellos se asustaron, ¿no?, cuando vieron una luz resplandeciente, porque a veces a nosotros nos pasa también, a veces no queremos cambiar, ¿no? La luz de Dios parece que, ¿no es cierto?, nos atocha, ¿no? Pero sin embargo, el ángel dice: no teman. Siempre, cuando son manifestaciones de Dios, Dios dice: no teman. Eso es súper importante. El miedo que se infunde a todo nivel, a nivel religioso, a nivel político, a nivel social, no es cristiano, no es divino. Así que si hay alguien que está infundiendo miedo en nuestra comunidad, sepan ustedes que no es de Dios. Eso no es de Dios. Dios siempre, ¿no es cierto?, en su perspectiva general, en todo orden de cosas, le insisto, a nivel político, religioso, social, comunitario, cultural, nunca genera miedo y siempre no teman. Y por eso les vengo a contar una gran alegría. ¿Y la gran alegría en qué consiste? En que el Salvador está en medio nuestro. Y que el Salvador no está, ¿no es cierto?, con grandes expectativas y pompas, sino está como un niño pequeño. Y esto es lo que ellos van a contar, ¿no es cierto? Van a buscar el pesebre y se encuentran y le cuentan a María. Y hay una cosa que siempre María tiene una connotación que nosotros a veces nos olvidamos. Dice, cuando pasan los eventos, ella no responde inmediatamente, sino que dice, se guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces la experiencia de Dios también es importante que nosotros la dejemos pasar en nuestro corazón. Abrir nuestro corazón a Dios como María para poder entender su mensaje, para comprenderlo, para vivirlo, para gozar de esa alegría de Dios que no hay más grande, ¿no es cierto?, que ella, porque Cristo es nuestra base, es nuestra vida, es nuestra salvación. Hoy la Iglesia Universal celebra, ¿no es cierto?, a Santa María, Madre de Dios, que nosotros rezamos en tantas novenas, oraciones, velorio, en nuestra comunidad, en todo, ¿no?, cuando sufrimos, ¿no? Por ahí por el siglo V, más o menos, ¿no es cierto?, se redefinió este dogma. María, ¿no es cierto?, de Nazaret, es Madre de Dios. Y el obispo ahí en San Cirilo de Alejandría, en Grecia, es donde, ¿no es cierto?, impulsa esta realidad. Y la gente quería, ¿no es cierto?, asumir esto, sale a las calles, ¿no es cierto?, y le va a decir, gritando fuertemente, ¿no es cierto?, esta misma definición, María Madre de Dios, que en griego se dice Theotokos. María Madre de Dios, ¿no es cierto?, es allí. Pero nuestra devoción y todo tiene un historial más o menos no tan antiguo. Después del siglo V, estamos hablando de 400 después de Cristo. El Ave María se definió, se hizo completamente ya en el siglo XIII, ¿no? 1200. El Rosario, siglo XIV, las devociones, las novenas que tenemos nosotros, entre el XIV y el XV, ya es tardío. Y el mes de María, bueno, el Ángelus y todo eso, ¿no es cierto?, entre el XIV y el XV también. Y el mes de María, entre el siglo XIX y el siglo XX. Hubo toda, ¿no es cierto?, esta creación acerca de Dios como Madre de Dios. Pero el Concilio Vaticano II, ¿no es cierto?, porque a veces nosotros tenemos la tendencia de agrandar las cosas, y achicar otras. Se nos olvida que, ¿no es cierto?, que María también, ¿no es cierto?, es una compañera de camino nuestra, a pesar de que la queremos mucho, también, ¿no es cierto?, la queremos mucho, por eso la veneramos, nos la adoramos. Entonces el Concilio dice, volvamos también entonces al Evangelio. Como acabamos de oír, ¿no es cierto?, San Pablo ni siquiera la nombra. El Evangelio pocas veces habla de ella, pero cuando habla es muy profundo, lleno de contenido. Y en este sentido, entonces, siempre, ¿no es cierto?, todas nuestras devociones tienen que estar unidas a lo que dice María en la Biblia. Como discípula, como anunciadora, ¿no es cierto?, la que escucha en su corazón, la que está atenta a las situaciones, no se queda aislada. Acordémonos de las bodas de Caná, por ejemplo, si no tienen vino, ¿no? ¿Qué haríamos de las fiestas sin vino, ¿no? Y al final también está rezando en Pentecostés para que, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo venga con Dios. Ella, ¿no es cierto?, es conocida, por eso en nuestras devociones le decimos Arca de la Alianza, Arca de Dios,
¿Por qué? Porque ellos tienen a Dios, ¿no es cierto?, en su seno. En este sentido, entonces, ¿no es cierto?, siempre, 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 ¿no es cierto?, a María está presente en nuestra vida, en nuestra realidad, junto, ¿no es cierto?, y también unida al sentido también como María en la cruz, por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando Jesús la entrega a su hijo Juan, no la entrega simbólicamente a nosotros, ¿no es cierto?, y que nos hace posible entendernos así. Mire, entonces, celebramos la Navidad, ¿no es cierto?, porque sabemos que a los 7 días todo niño judío se va a presentar al templo y se le pone el nombre, como decíamos, como escuchábamos aquí el evangelista Lucas. Estas cosas son sumamente importantes, ¿no es cierto? A veces nos cuesta entenderlo porque son de otra cultura, ¿no? Pero sin embargo, ¿no es cierto?, es donde nos encontramos más que nunca con Dios, ¿no es cierto?, que Jesús tiene su nombre y que ahora, ¿no es cierto?, después de este proceso comienza toda esta expectativa. ¿Saben? Siempre es importante, y volver a rescatar esto, la vivencia de la fe en la comunidad. Por eso es importante acudir, ¿no es cierto?, a nuestras iglesias. La vivencia de nuestra fe en la familia. Por eso es importante, ¿no es cierto?, la bendición. Saber que Dios nos bendice, nos ilumina, intentar ser bendición para los demás y, ¿no es cierto?, con la compañía de Dios, nuestra fe y nuestra realidad, deseamos que este año sea todo, ¿no es cierto?, lleno de bendiciones para la familia, para la salud, para el trabajo, para todo orden de cosas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Nos ponemos de pie. Vamos a confesar nuestra fe a Dios diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, en la vida eterna. Amén. Con la ayuda y la intercesión de la feliz Virgen María, recurrimos al Señor para que derrame sus bendiciones sobre nosotros y sobre todos los hijos de Dios en el mundo entero. Por la Iglesia, para que todos en ella aprendamos a contemplar como María los misterios de nuestro Salvador, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los gobernantes de nuestra patria y del mundo entero, para que busquen con mayor empeño la paz interior y la paz en los pueblos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por las familias, especialmente las que tienen dificultades de convivencia, para que encuentren en la familia de Nazaret el ejemplo y la ayuda para una vida feliz y en armonía, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los pobres, los que sufren, los abandonados que hay entre nosotros y los que están lejos, para que entre todos sepamos prestarle ayuda, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestra comunidad parroquial, para que el nuevo año vivamos con la generosidad, la entrega a Dios y a nuestros hermanos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pedimos también por nuestros familiares, tanta gente, ¿cierto?, que ha hecho esta caminata, que hoy día no están, pero que también nos sentimos más que nunca bendecidos y acompañados por ellos. Por todos nuestros familiares y amigos difuntos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que siempre nos sintamos y vivamos la bendición de Dios que ilumine toda nuestra vida, nuestra historia, este año sea un año de vida, de misericordia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Señor, que este año sea para todos nosotros un año de gracia, de paz y de alegría, que podamos afrontar el futuro con esperanza y vivamos en tu amor, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento, ofrezcámosle a Dios nuestras vidas en el pan y el vino. Junto a los dones del pan y del vino que presentamos para preparar la mesa del Señor, ofrecemos el caminar de las capillas y de la parroquia, que de la mano de María, en este peregrinar, se comparte la alegría, el entusiasmo para iniciar un nuevo año lleno de parabienes. Cantamos. En el número 7 del libro. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo y hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino.
rezen, hermanas y hermanos, para que este sacrificio, que es mío, pero también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre misericordioso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor Dios, Padre amoroso, en este pan y este vino te presentamos nuestra ofrenda de este año nuevo. Por mediación de la Madre de Dios, cuya fiesta hoy celebramos, danos a tu Hijo para que esté con nosotros en esta celebración eucarística y cada día de este año. Al darse a sí mismo a nosotros, ayúdanos a compartir nuestra vida los unos con los otros cada día que nos das. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les invito a ponerse de pie. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la festividad de Santa María, Madre de Dios, siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por eso los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, lleno están los cielos y la tierra de la majestad. Señor, tú eres la fuente de todos los santos. Por eso te pedimos que hagas santos estos dones de pan y vino con la fuerza de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo Jesús, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan de la mesa, te dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos y discípulas diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Una vez que terminaron de cenar, de la misma manera tomó la copa llena de vino y de nuevo te dio gracias y se lo pasó a sus amigos y amigas diciendo: tomen y beban todos de él, porque esta es la copa de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Y les dijo también: hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así, Padre, nosotros celebramos la memoria de la muerte y resurrección de Jesús, tu Hijo, y te ofrecemos el pan de la vida y la copa de la salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte y amarte en tu presencia. Humildemente te pedimos que el Espíritu Santo nos mantenga unidos a todos cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Señor de la vida, acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan María y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a la santidad por el amor. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de cada uno de nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Movidos por el Espíritu de Jesús, vivo en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestra familia, rogamos a nuestro Padre del cielo con las mismas palabras del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, en este año nuevo de todo mal, especialmente del pecado. Y danos a nosotros y a todo el mundo la paz duradera y digna de fiar. Danos tu amor comprensivo y tu infinito respeto por nosotros, para que en justicia y bondad nos preparemos para la definitiva venida entre nosotros de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, hermano nuestro, que le dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y como hermanos, dense la paz. Jesucristo el Señor, nacido de la Virgen María. Él viene a vivir en medio de nosotros para ser nuestro Dios con nosotros, nuestro Salvador, y para crecer constantemente en nosotros. Dichosos nosotros invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa. Pueden tomar asiento. Hermanos, Jesús, el Hijo de María, viene a nosotros en la Eucaristía a darnos fuerza para recorrer el camino del año que se inicia. Con la alegría y el gozo de Navidad, María nos invita a acercarnos al banquete de la comunión. Cantamos. Número 54. Tú que has venido a la orilla.
ponerse de pie. Oremos. Señor Dios, Padre amoroso, nos has dado en esta misa a tu Hijo Jesús como nuestro guía en tu camino de paz y a María, su madre, como nuestro modelo de fe. Que este año nuevo que hoy comenzamos, tu gracia sea más fuerte que nuestra debilidad y egoísmo. Sigue bendiciéndonos y que Jesús y María nos inspiren para que todo lo que digamos y hagamos te dé gozosa alabanza a ti y nos lleve con seguridad a la alegría eterna que has preparado para nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿A qué hora salimos? A las 3, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Sí? ¿A las 3 o no? Aquí Lito no más está de acuerdo, están todos de acuerdo. No. ¿Está bien? ¿A las 3? Ahí tocamos la campana para que... Ya. Entonces ahora hay que aprovechar para airearse un rato, ¿no es cierto? Un poco para que no se queden dormidos. Y también, ¿no es cierto?, prepararnos para el almuerzo. El Señor esté con ustedes. Con María hemos sido bendecidos y alabados por Dios hoy porque ha hecho grandes cosas en nuestro pasado. Que Dios siga bendiciéndonos, que nos dé su paz, paz con Dios mismo, paz dentro de nosotros mismos, paz en nuestras familias y entre todas las personas. Que este nuevo año hoy que comenzamos sea un año de gracia y de bendición. Por ello, la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Cantamos en el número 120. Mientras recorres la vida, love.
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los no violentos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por ser justos, porque de ellos es el reino de los cielos. Enséñame tu amor paciente.